Se está discutiendo en la provincia de Mendoza la posibilidad de la reforma de la Constitución. La Unión Cívica Radical dijo que no la iba a apoyar y a partir de allí una serie de declaraciones se han conocido por parte de distintas personas. Uno de los temas que Sí. están en disputa son lo que tiene que ver con la reelección en los cargos, ¿no? Ya Claro, sea legislativo, principalmente la ejecutivo, del gobernador. la del Digamos, el gobernador. radicalismo ha salido a decir que no apoya la discusión de la reforma del proyecto que está presentando el Ejecutivo, porque dicen que esto simplemente es algo que está haciendo el gobernador para reelegirse, cosa que hoy el gobernador, reayer el gobernador Aclaro. desmintió, aclaró, dijo que esto no es así, y ha generado toda una polémica. El gobernador redobló la apuesta también ayer y dijo que considera que debe haber reelección, pero con límites para todos los cargos electivos. Y hay distintas posiciones, tanto dentro del Partido Justicialista como de la UCR, con respecto a esto. Bueno, en línea está Juan Carlos de Paolo, el intendente general Alvear. Lo vamos a saludar. De Paolo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Por un gusto. Bueno, leíamos declaraciones suyas con respecto a que limitar es no respetar la decisión de la gente. Queríamos que nos contara un poquito y conocer su opinión al respecto para nosotros y para la audiencia de Radio Nacional, por supuesto. Bueno, sí, muchísimas gracias por permitírmelo. En realidad, lo primero que debo decir es que sí debe darse para todos los cargos igual. Esto yo cuando me refiero a que la gente sabe decidir y respecto de si debe haber o no reelecciones, yo doy un ejemplo personal. Yo fui intendente en 91-95 y fui a la reelección y la gente no me votó y me fui a mi casa. Bueno, después tuve la suerte de ganar tres elecciones seguidas. Pero supongo yo que eso no lo decidí yo, lo decidió la gente y no lo decidió una constitución o una norma, una regla. Yo creo que lo que sí, reitero, y esto debe ser para todos igual, no porque sea gobernador o intendente o legislador. Así que en este sentido yo confío en la decisión de la gente y bueno, esta es mi manera de pensar y seguramente a lo mejor deberíamos dar un debate y quienes sostienen lo contrario, bueno, quizás puedan hacerme cambiar de idea. Yo hasta ahora mi experiencia me dice a mí que la gente toma las decisiones que cree corresponder, así que lo demás sería limitar la posibilidad de elección de la gente. Y en relación a la reforma, ya más general, a la reforma constitucional que data nuestra Carta Magna de Bueno, eso yo creo que 1916, y esto de que la UCR no quiere dar el debate y lo acota solo a la reelección del gobernador, ¿usted qué opina? bueno, yo creo que esas son chicanas políticas, ¿no es cierto? La reforma de la Constitución es una cuestión elemental, lo dicen el tema cuando ustedes hablan de la situación, de la realidad que vive hoy el país, que digo, que vivimos hoy en el mundo, a través de la comunicación, a través de tantas cosas han cambiado, que evidentemente hay que adaptar esa constitución. Hay cosas que son incluso hasta risueñas por ahí, ¿no? Risueñas o dramáticas, según como se quiera ver, como la imposibilidad que ellos de capacidad diferentes de no poder acceder a algunos cargos o de, perdón, de que tengan algún problema, digamos, que físico que les impida ocupar cargos en cualquiera de los estamentos. Esto me parece a mí que no requiere ningún análisis, pero bueno, supongo que habrá que exponer cuáles son las razones de cada uno y en función de eso la gente también lo va a tomar en cuenta. ¿Y por qué cree que algunos sectores políticos no quieren dar el debate directamente y ponen como condición que el actual gobernador bloquee la posibilidad de ser reelecto? Bueno, yo creo porque siempre estamos priorizando las cosas más personales, sectoriales, no pensando en lo más grande. Quizás yo lo esté diciendo también porque yo ya estoy en la postrimería de mi carrera política por una cuestión de naturaleza. Yo ya tengo 67 años, me considero que he logrado, he hecho las cosas que he podido hacer, sé que también debo dar
condiciones, pero creo que debemos en algún momento pensar en grande, pensar en el futuro real de la provincia, en el futuro a largo plazo, en las nuevas generaciones. Creo que esto es lo que debe priorizarse, y si la reelección del gobernador es buena para uno, para los que vienen, debe ser buena para este también, ¿no? O sea, hay cosas que a veces son difíciles de explicar, porque en algún momento se habló de la reelección, pero a partir del que viene. Y porque digo, eso marca posiciones muy, digamos, que me parece a mí que están ocultando intereses muy muy sectoriales, personales, partidarios, que no le hacen bien a ninguno. No estoy diciendo, estoy diciendo quizás que no solo por los radicales, estoy diciendo quizás esto pasa en todos los lados, en todos los partidos. Hay gente que piensa de una manera, hay gente que piensa de otra. Yo creo que esto debe discutirse intentando poner los intereses de la provincia, sobre todo por encima de los particulares, de los partidarios. Juan Carlos de Pablo, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. Era el intendente general de Bear, Juan Carlos de Pablo, dándonos su opinión con respecto a la reforma de la Constitución y la reelección en